Hola, os he venido hasta aquí, hasta el Museo de Ámbar en Palanga, Lituania. ¿Qué es esto de Ámbar? Bueno, pues ahora os voy a mostrar unas piezas de este museo para que os descubráis. Si vos fijáis, tengo aquí detrás unos insectos que quedaron retidos en ámbar. ¿Y qué o ámbar? Pues a resina que producen los piñeiros, a resina como a que hoy en día podéis ver cuando ides a un piñeiral. ¿Qué pasa? Que esa resina producíse en los piñeiros que habitaban la tierra hay entre 40 y 50 millones de años. Deixo vos aquí para que podáis ver cuántos ejemplos tengo aquí detrás y xa vos enseñaré más y más. Esas resinas, con paso del tiempo, fosilizaron y producieron lo que conocemos como ámbar. O ámbar no solo es interesante porque nos permite estudiar a fauna y a flora que habitaba en ese momento, porque es como si fuesen cápsulas del tiempo. Quedan ahí retidos los cristalinos de ámbar y podemos observarlos y estudiarlos. Pero también o home, dende hai moito tempo, os recolleu para poder facer xoiería. Bueno, espero que vos interese o que vos deixo aquí nesta entrada con máis imaxes. Chao, vémonos na clase.